Y ahí. ¿Qué más? ¿Dónde que sale? ¿Qué hacéis vosotros para dibujar eso? Domingo. El mío es todo arriba del C. Por eso no incluyo el C. Inteligentemente. Para dibujarla, digo, para dibujarla. El dominio de esta, de 3 a más infinito, la ha puesto pinchuita. ¿Cómo que hago para dibujarla? Le da valor en la frontera. Yo hago esto. Lo pongo cada función en el intervalo. 1 partido x. Yo ya sé que está en el 0, no lo he visto. ¿Cuánto es el límite cuando es vistiendo a 0 por la izquierda? De 1 partido x. Lo he visto más rápido. Lo he visto más rápido. Y con un par de puntos, ¿eh? Pues menos 1 de menos 1, menos 2 de menos 0,5. Esta no tengo problema, pero siempre tengo que tener en cuenta que tengo que hacer. Aquí no, porque el 0 no me vale. El 0 me da menos infinito. Pero los puntos donde salta los tengo que coger. 0, 1, 2 y 3. Aunque no esté incluido el 3, yo lo pongo para saber hasta dónde llega. Ahora va a 0, 1, 2, 4, 2. Y aquí el 3 también lo cojo. El 3, el 4, este es el 4, ¿y cuál es el otro que pone? El 7. 3, rey de 3, 0, no es continuo. Porque aquí por la izquierda tiene 3 y por la derecha tiene 0. Y la 3 a 8 y por la izquierda y por la derecha tiene 0. Para 4, 1, para 7, 2. Y con eso un viscoso. Me hago un gráfico que se caga la perra. Vamos a ver. Menos 1, menos 1. Para que tenga menos infinito. Pitiquín. Menos 2, menos 0. Uy, esto también tiene el límite cuando que tiene menos infinito que 0 por abajo. Esto es. Una conducción. 0, 1, aquí está definida porque tiene el igual. 1, 2. 2, 4, 3, 8. Oh, cuidado, aquí tiene un huecazo. Huecazo, ¿sí o no? Huecazo, porque en el teatro está sí. Pero hay que ponerle que tú vas hasta ahí, justo. Y luego para 3-0, punto blanco. ¿Punto blanco le llamas tú? No, punto blanco. Punto blanco. Pero vamos, un poco racista, ¿verdad? Y la encuentra ahí, no. A ver. Punto blanco, punto negro. Y la raíz siempre tiene esta formilla. Dos resulones. Ahora vamos a hacer un inverso y lo vamos a dibujar. Lo vaya.